Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro Litoral de mi Gente. Por una hora los vamos a acompañar y vamos a pasarla bien. ¿Cómo estás, Seba? Bien, Raúl. La verdad que muy contento. Vamos a pasarla bien. Vamos a disfrutar de buenos matecitos. Vamos a compartir buena música, por supuesto, como hace más de 30 años junto a todos ustedes. Así que sean bienvenidos a mi parte también. Quédense porque la vamos a pasar bien. Bueno, hoy vamos a compartir mucho material. Tenemos a Nostalgias Burgullanas. Tenemos nuestra visita a la fiesta provincial Chaque el Bicho, Tomá Caña con Ruda en Virasoro. Estuvimos allí compartiendo, tenemos imágenes, tenemos entrevista también. También vamos a estar acompañando a los amigos del Conjunto San Fernando, que la próxima semana estarán festejando sus primeros 34 años de vida y, como siempre, lo van a hacer con un gran festejo en el Prado Asturiano de Resistencia. Y además, bueno, desde la fiesta de la Caña con Ruda, vamos a estar con los amigos de la Embajada Playadito. Todo esto y mucho más, como siempre, con presentación especial de los amigos de Cooperativa Liebi. Por supuesto que sí, con su producto estrella, con yerba mate Playadito, acompañándonos acá en Litoral de mi Gente desde siempre, a ustedes en sus hogares, en sus mejores momentos. Ahí está yerba mate Playadito. Ya, amigos, nos vamos a Virasoro, ahí festejamos la Caña con Ruda. Recibimos el agosto con tres traguitos y con esta fiesta Chaque el Bicho. Vamos allí entonces, ahí están los amigos de Emburucuyá, Nostalgias Emburucuyanas. Cuando te tenía no he pensado en todo lo bello del cariño que me profesaste como un niño, porque siempre, siempre me has mimado. Cuán dichoso contigo vivía en un mundo lleno de ternuras. Hoy solo me queda la amargura que entristece toda el alma mía. Pero no pensé cuando un inconsciente yo te abandoné. Más tardíamente mucho te añoré, mucho te busqué, mas ya no te hallé. Y en mi soledad mi arrepentimiento se hace más tenaz y mi sufrimiento me lastima más, tanto que jamás me perdonaré. Transformado en desencanto, me tortura comprobar que el llanto que por mí vertiste fue sincero. Cuando me dijiste yo te quiero, sin ti me torturará el quebranto. Pero no pensé cuando un inconsciente yo te abandoné. Más tardíamente mucho te añoré, mucho te busqué, más ya no te hallé. Y en mi soledad mi arrepentimiento se hace más tenaz y mi sufrimiento me lastima más, tanto que jamás me perdonaré. Buenas noches, Virasoro. Está habilitada la pista para bailar y bailar. Thank you.
Con todo el encanto de tus serranías, cordobesa linda, viniste hasta mí. El cielo en tus ojos, el sol en tu pelo, y en tu piel aroma y color de jazmín. De amor y ternura llenaste mi nido, no hay nada más lindo que estar junto a vos. Mi novia, mi amiga, mi fiel compañera, madre de mi siembra, regalo de Dios. De Maejo es su manso arroyo que refleja amor, esperanza y cielo. Dabá y Yahvé, mucho más te quiero, porque tu querer, oh, me consuelo. Curar mis heridas, hacerme feliz, brindarme consuelo, prolongar mi sangre, y por ser el surco donde echó raíz. Mi estrella, mi guía, mi abrigo, mi sombra, bendigo la hora en que te conocí. Por cuanto me diste, te digo al oído un verso florido de mi Tarahui. De Maejo es su manso arroyo que refleja amor, esperanza y cielo. Dabá y Yahvé, mucho más te quiero, porque tú querés, oh, me consuelo. Nostalgia en Borgullana, primera parte musical de nuestro programa. Nos vamos a la pausa recordándoles que a la hora del matecito, como siempre, amigos, yerba mate playadito, energía natural de calidad inalterable, la del paquete amarillito. Nos tomamos unos mates y compartimos esta primera pausa. Usted lo ha dicho, tenemos mucho más después de la pausa, ¿eh? Así que quédense con nosotros que ya volvemos. Seguimos compartiendo nuestro litoral de mi gente y seguimos en Gobernador Virasoro, ahí en el complejo municipal, con más de nostalgias hamburucuyanas. ¡Competencia de zapateo! Thank you.
yendo con rumbo lejano. Y yo que me quedo mirando el pañuelo que vas agitando. Qué triste momento al ver que te alejas, quién sabe hasta cuándo. Y ya no seremos aquella pareja, supimos amarnos. Beatriz, tu ausencia me mata, muchacha del alma, volvé junto a mí. Beatriz, qué triste que es todo, que sin tu presencia yo quiero morir. Volvé, que así la nostalgia se irá para siempre y seré muy feliz. Ausencia me mata, muchacha del alma, volvé junto a mí. Beatriz, qué triste que es todo, que sin tu presencia yo quiero morir. Volvé, que así la nostalgia se irá para siempre y seré muy feliz. Nostalgias Burgullanas compartiendo esta parte del programa. Nosotros vamos a una pausa contándoles que también puede encontrarnos
en Chamamé TV. Así es, el primer canal de chamamé online del mundo, las 24 horas de chamamé para todos ustedes, www.chamametv.com.ar, nuestro sitio oficial. Estamos en todas las redes sociales también y estamos en Extrema TV, que es una aplicación gratuita que usted puede descargarla en su teléfono, en su tablet, y dentro de la grilla también está Chamamé TV. Bien, vamos a la pausa, de regreso volvemos a Virasoro un ratito más y en el tramo final de nuestro programa estaremos con el conjunto San Fernando, que estará completando 34 años de vida y lo estará festejando la semana que viene. Ya volvemos. Seguimos compartiendo nuestro litoral de mi gente y en este caso vamos a charlar un poquito con el intendente de Gobernador Virasoro, Emiliano Fernández Recalde, para contarnos un poquito lo que pasó en Virasoro y luego en Bajada Playadito. Bueno, Emiliano, un placer estar aquí en Virasoro, primera fiesta provincial, ya que lo he dicho, tomá caña con ruda. Sí, la verdad es que muy contento de celebrar esta primera edición como fiesta provincial. Pero bueno, ya creo que vamos 13, 14 ediciones de este festival. Allá por el 2008-2009 fue la primera incursión como una prueba piloto y bueno, en el trayecto de casi 15 años, hoy logramos convertirla en fiesta provincial, así que la verdad que muy contentos. Para nosotros el 1 de agosto es tomar los tres traguitos de caña con ruda para ahuyentar todos los males, ¿no? Y bueno, creo que hay que revalorizar este tipo de creencias, esto que es nuestro. Esta fiesta tiene, digamos, dos complejidades, siempre digo, ¿no? Que no podés mover el día porque hay que celebrarla el 31 a la noche para el 1 de agosto tomar los tres traguitos de caña con ruda. Y el otro es que estamos en pleno invierno y generalmente hace mucho frío, pero bueno, se ve que ha sido una bendición de esta primera fiesta provincial de que el clima nos haya acompañado como acompañó. Y una concurrencia enorme para ser miércoles. Exactamente, para ser miércoles, para un pueblo de trabajadores que se levanta muy temprano en Virasoro, tener esta concurrencia, digamos, remarca la importancia y el sentido de pertenencia que tienen los virasoreños con estas festividades, ¿no? Vamos, Enya, vamos, Víctor. Amarse, vamos. Tienes 20 años, ¿quién diría? Tus ojos preciosos me van a dejar. Ábrelos y mira, mira la tristeza que dejas en torno de tanta ansiedad. Todo te lo llevas, vida mía. Tus ojos, tus besos, tus sueños de amor y aquella promesa que abriera la herida que hoy llevo sangrando en mi corazón. Mírame, despierta, vida mía. Tú no debes irte sin hablar. Mírame, mi bien, como lo hacías cuando me decías no te de olvidar. Háblame y levanta la cabeza, quiero que me vuelvas a besar antes que te alejes y que el frío te envuelva en las sombras de la eternidad. Llevas vida mía, tus ojos, tus besos, tus sueños de amor y aquella promesa que abriera la herida. Lo llevo sangrando en mi corazón. Mírame, despierta, vida mía. Tú no debes irte sin hablar. Mírame, mi bien, como lo hacías cuando me decías no te de olvidar.
habla y levanta la cabeza. Quiero que me vuelvas a besar antes que te alejes y que el frío te envuelva en las hojas de la eternidad. Mírame, la embajada Playadito. Ahí estaban los amigos de Embajada Playadito en la fiesta Chaquilbicho. Tomá caña con ruda, gobernador Virasoro. Un abrazo grande para todos los amigos, a Francisco Romero de la Dirección de Cultura, a todos los integrantes, a las chicas ahí del equipo y por supuesto al intendente municipal. Un abrazo grande. Nosotros seguimos compartiendo nuestro programa y tenemos saluditos. Saludos, bueno, saludo a toda la gente de Virasoro también, ciudad pujante. Así que bueno, saludo grande. Tenemos a ver nuestros amigos comunicándose como siempre a Secundino Jiménez de Rincón del Sombrero, que tiene 87 años de parte de Norma, que es su hija. Otro más, a ver, mil felicitaciones a Sebastián Sheridan por su carrera solista. Dice, soy Ana. Hola Raúl y Seba y a todos por ahí, como siempre, Choca presente. Y un saludo muy especial para el querido Leonel Duete, que es el hijo de Jorge, nuestro amigo ahí, el portero en el Kids. Así que bueno, toda la familia, un saludo muy pero muy grande. Muy bien, nos vamos a la pausa. Un saludo también para la gente de San Cayetano, ahí en Ralera Sur. Estuvimos compartiendo su fiesta, la familia Vallejo, un abrazo grande. La semana que viene vamos a tener material para compartir, así que gracias por la invitación. Ahora sí, pausa. Pausa cortita, tenemos más todavía, así que quédense con nosotros que ya volvemos. El placer de tomar mate puede tener muchas formas, pero un solo contenido. Yerba mate Playadito. De ninguna forma se la sacará del mate. Seguimos compartiendo nuestro litoral de mi gente. La próxima semana se va a estar festejando sábado desde las 21 horas y domingo desde las 11 de la mañana en el Prado Asturiano de Resistencia, los 34 años del Conjunto San Fernando, que aquí lo anticipamos de esta manera. Señoras y señores, con ustedes el Conjunto San Fernando. En Formosa capital vive un criollo de ley. Su nombre es Perico Jiménez, gentecito Mareté. Chufo de Quitilipiche y la gente de Machagay. Comenzamos a cantar Conjunto San Fernando, señoras y señores. Música.
esta mañana. Qué tremenda emoción cuando leía. Me di cuenta que al fin has comprendido que distante los dos esto no es vida. Al leerlo intuí que habrá regreso y empecé a imaginar felices días impregnado en el éter de tus besos en un mundo de amor y de armonía. Florecerá el amor cuando tú vuelvas restañando el dolor de las heridas. Y a los vientos diré una y mil veces de que así te amaré toda la vida. De imaginar felices días impregnado en el néctar de tus besos en un mundo de amor y de armonía. Florecerá el amor cuando tú vuelvas yo extrañando el dolor de las heridas. Y a los vientos diré una y mil veces de que así te amaré toda la vida. Seguimos, seguimos, seguimos. Para los amigos de Tres Palmas. Dale que Wilson, amigo. En las tardes de nostalgia recuerdo al pago lejano, mi rancho, padres, hermanos y mil reliquias del alma. Por eso cuando dijo mis pasos hacia esos lares, afluyen a mis cantares si voy camino a Tres Palmas. ¡Oh, gentecito! Prepárense que se viene Zapateca. Eso me gusta. Necesito el día
cierro los ojos igual te veo. Hasta ahora los hechos me han demostrado que hasta el momento es solo un simple deseo. Necesito olvidarte y no puedo, mi amor, porque te sigo queriendo. A veces me atrevo a poner distancia. La idea me ronda como un monoabismo, pero los recuerdos me trujan el alma. En vano la pena va conmigo mismo. Necesito olvidarte y aunque lo intente, cuando cierro los ojos igual te veo. Hasta ahora los hechos me han demostrado que hasta el momento es solo un simple deseo. Hacia el litoral de mi gente, de Uruguay. A los amigos del sonido, a los camarógrafos, espectacular. Conjunto San Fernando compartiendo esta primera parte del programa. Nosotros vamos a la pausa, la última, recordándoles que a la hora del matecito, como siempre, amigos, yerba mate playadito, energía natural de calidad inalterable, usted no se la podrá sacar del mate, amigos. Hacemos una pausa, la última, y ya estamos de regreso con más del Conjunto San Fernando. Bueno, disfrute del mate, mi amigo. Nosotros hacemos esta última pausa, entonces vamos a estar cerrando con todo el programa. No se vayan, que ya volvemos. Parte final de nuestro Litoral de mi Gente de esta semana, y lo hacemos con nuestros amigos de la provincia del Chaco, Conjunto San Fernando, que están festejando sus 34 años de vida. Vamos a la nota y después más música. Bueno, bienvenido, Conjunto San Fernando, ¿cómo anda, Beto? Bueno, gracias y muy contento de estar compartiendo este programa con vos y con toda la gente de todo el litoral. Tanto tiempo, ¿no? Sí, hace bastante, pero siempre lo vemos también y siempre estamos en contacto. Y bueno, ahora más que nada porque estamos cumpliendo 34 años con la música y lo queremos festejar como todos los años en Resistencia,
en el Prado Asturiano, ahí con un, impresionante desfile de artistas, de conjuntos, chamameceros de gran nivel, como Coquimarola, Trébol de Haces con Gustavo Miquere, perdón. Y bueno, así, muchos números y bueno, 34 años con la música ahí en Resistencia, bueno, como decimos siempre, 34 años de recorrer los escenarios del litoral, llevando nuestra costumbre, nuestro quehacer, nuestro canto, nuestra danza. Esto va a ser la semana que viene, sábado y domingo, sábado a partir de las 21 y domingo a partir de las 11 de la mañana. Así es, tempranito ya. El sábado también vamos a contar con la presencia de los hijos de los hermanos Barrios, los hijos de los Barrios. Y bueno, y el domingo tempranito con un desfile de conjuntos. Y la torta y el asado a la estaca. Y lo esperamos a todos estos. Mucha animación, por supuesto. Bueno, contanos cómo está conformado el conjunto San Fernando. Bueno, ahí está Danielito Moreira en el acordeón. Ramón Ayala. Más de 10 años, ¿no, Ayala? Y 14 años más o menos. 14 años. Gracias a Dios. Lindo número. Ese es mi número. después está Nardi Romero desde Puerto Tirol. Bueno, ¿el teléfono de contacto del conjunto para aprovechar? Ahí que nos dicten. ...59-99-07... Bueno, gracias. La semana que viene recuerden la fiesta de San Fernando, 34 años del conjunto San Fernando que nos está acompañando, es un placer, un lujo, y nosotros, bueno, seguimos compartiendo su música. Esto es Litoral de mi Gente y aquí seguimos con el conjunto San Fernando. Marcelina Rosa Rivero, mi amorcito duradero, hoy te traigo este homenaje, así ves cuánto te quiero. Ha pasado tal vez el tiempo, pero nunca te olvidé, porque sos dulce y fragante como miel de leirete. Roja y jucamba, me causas dolor, el yuruputa, los cosa y bonflor, guapururesa, que me cautivó, Marcelina linda, mil besos me dio. Para toda la Marcelina. Marcelina Rosa Rivero, que a los bailes nunca faltó, siempre linda como las flores del jardín que ella cuidó. El cariño que tuvimos lo recuerdo en mi canción. No te olvides, Marcelina, que te di mi corazón. Roja y jucamba, me causas dolor, el yurucuita, rojosa y guanflor, guapurureza, que me cautivó, Marcelina linda, mil besos me dio. Bailarines, que bailen.
Y nos vamos con este tema del conjunto San Fernando. Un amor en resistencia. Tengo mil recuerdos de aquellos momentos que allá en resistencia compartí con vos. Espero mi vida que nunca me olvide y que me recuerdes como lo hago yo. Ayer me contaron que me recordaste y que preguntaste qué saben de mí. También me dijeron que estabas llorando, por eso te nombro mi bien desde aquí. Sé que en resistencia me estás esperando, porque entre nosotros no existe rencor. Tan solo me falta un poco de suerte para ir a verte, mi único amor. Nos vamos, señoras y señores. Nuevamente, gracias al Litoral de Vicente, al amigo Raúl Bar, a los camarógrafos y al amigo de sonido. Ayer me contaron que me recordaste y que preguntaste qué saben de mí. También me dijeron que estabas llorando, por eso te nombro mi bien desde aquí. Sé que en resistencia me estás esperando, porque entre nosotros no existe rencor. Tan solo me falta un poco de suerte para ir a verte, mi único amor. Gracias. A los amigos de Santiago del Conjunto San Fernando en el tramo final de nuestro programa, y recuerden, la semana que viene estarán festejando en el Prado Asturiano, sábado 21 horas y domingo 11 de la mañana, así que no se lo puede perder. Nosotros nos estamos despidiendo de a poquito y el reencuentro en 7 días con más Litoral de mi gente. Bueno, el agradecimiento por supuesto a todos ustedes por el acompañamiento de siempre, por hacernos saber que están del otro lado a través de los mensajes, por sus saludos en la calle. Bueno, en definitiva, la idea es pasarla bien, así que bueno, espero que la hayan pasado bien hoy y los invitamos, como decía Raúl, dentro de 7 días para el reencuentro. La pasen muy bien, buena semana para todos. Hasta el próximo fin de semana con más Litoral de mi gente.
Thank you.